Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros tres mejoras que se le pueden implementar, que se le pueden incluir al polímetro de gama baja DT830B. Es el típico que podemos encontrar en bazares chinos, de venta por internet, a un coste muy económico. Lo he utilizado ya para otros montajes, para el ESR Raptor, por ejemplo, es el polímetro que se utiliza. Y ya digo, el mismo es de los que podemos encontrar en muchos lugares. La modificación que vais a ver para este polímetro, hay que decir que igualmente se puede implementar, se puede aplicar a otros polímetros. Por lo tanto, este solamente es un ejemplo. La primera modificación o la primera mejora que se le ha hecho es rellenar con pegamento en la parte interior para reforzar los contactos de común y de voltios positivos, que el mismo en este polímetro las sondas de prueba no llegan adecuadamente y tiende a romperse. En el momento que nosotros hacemos fuerza y conectamos, podemos partir la placa interior. Pues con esta mejora, pegando el interior, vais a ver cómo evitaremos ese problema. La segunda mejora es incluir un LED de presencia de tensión en corriente alterna. Por ejemplo, cuando vamos a medir 220 o 125 en un enchufe, el LED se nos iluminará y nos indicará que tenemos tensión. Aparte del valor que nos aparezca en pantalla, tendremos el complemento del LED. Y la tercera mejora es incluirle un LED de alta luminosidad en plan linterna para poder iluminar cuando tengamos que hacer algún tipo de medición o de prueba. Pues nada, vamos al tema. Para ello os he preparado una pequeña documentación detallada de todos los pasos, con los esquemas, el detalle de los componentes, el listado de materiales, la misma modificación que se puede hacer con una lámpara de neón, igualmente que la que hemos hecho con el diodo LED, dónde conectar los cableados, que de todas maneras lo veremos en la placa, el segundo circuito, el circuito de la parte de la linterna de iluminación, dónde conectar la misma. El primer circuito, o sea, la tercera mejora que podemos ver, todos los componentes que lleva y dónde conectar. Y nada, y al final que se pueden realizar medidas con el aparato, incluso aunque no tenga pila, ya que tendremos la indicación del LED. Pues nada, vamos al lío. Lo primero que haré será montar el pequeño circuito. El pequeño circuito sencillamente se compone de un diodo de protección, una resistencia de 5 ohmios. Realizaré unas pruebas para ver, para países donde tenéis 125 voltios, qué resistencia es la más adecuada. Lo más probable que sea una de 68 k-ohmios, pero bueno, ya os lo confirmo, en los comentarios del vídeo los pondré. Un diodo LED de 3 milímetros y un fusible de protección. El fusible podíamos eliminarlo, podíamos obviarlo y quitarlo del montaje, pero no está de más incluirlo como una protección más en caso, por ejemplo, de que el diodo se quemara, se averiara, pasase a conductor en lugar de semiconductor y dejase pasar toda la onda. Podría aumentar la intensidad, podría haber algún tipo de problema, por lo tanto no está de más el colocar un fusible. Y el circuito de la linterna, pues este es súper sencillo. No es nada más que positivo y negativo, un pulsador, una resistencia de 220 ohmios y un diodo LED blanco. Vamos a montar el primer circuito. Para montar el primer circuito, lo que haremos será soldar al diodo. El diodo es un 1N4002. Os sirve en cualquier diodo del tipo de la serie 4002. O sea, es decir, el 4002, 3, 4, 5, 6, 7, 4007, un BI127, cualquier diodo rectificador de silicio. Pues acerco un poquito más la imagen y vamos a ir soldando los diferentes componentes. Soldaremos primero de todo un cableado al ánodo, al terminal positivo del diodo. Tenemos ya el primer terminal. Soldaremos la resistencia al cátodo del diodo, terminal negativo, terminal que lleva la rayita marcada. Ahí tenemos la resistencia. Soldaremos el ánodo
del diodo LED, el ánodo del diodo LED es el que no tiene el rebaje. Los diodos LED generalmente llevan un rebaje en un lateral que nos indica el cátodo. Yo lo he marcado con una franja negra para tener más fácil de identificar ahora. Pues el que no tiene el pequeño rebaje, ya os lo indico también en la documentación escrita, está especificado. Pues ya digo, el que no tiene el pequeño rebaje es el ánodo. Soldaremos dicho terminal. Daremos una pequeña estañada a los dos terminales del diodo. Ahí les tenemos. Y ahora ya continuamos con la soldadura. Hemos quedado que el ánodo ya que el diodo que tenemos anteriormente es ánodo cátodo, por lo tanto dejará pasar la onda positiva, si no el diodo LED no se nos encendería. Y ya por último soldaríamos el fusible de protección y el cableado que cerraría el circuito. Fusible de protección, en este caso he utilizado uno de 0,16 amperios. Lo suyo es que utilicéis un fusible de la intensidad más pequeña que podáis localizar. Yo tengo unos de 60 miliamperios, compré para el protector de línea telefónica, ya me lo habéis visto utilizar en otros montajes. Y lo dicho, son mucho más adecuados que el de 0,16, el de 0,05 o 0,06. Tenemos el segundo cable que cierra el circuito y ya tendríamos nuestro montaje que implementaríamos en el polímetro. Ya lo tenemos a punto para poder probarlo. Para poder hacer la prueba a posteriori, lo que voy a hacer es soldarlo directamente a un cable de red de 220 voltios y ya lo podemos hacer la prueba fácilmente. Tenemos un terminal, ahora soldaremos el otro terminal. Lo que vamos a hacer es protegerlo con funda termorretráctil para que no tengamos riesgo de que se nos junten los terminales de fase y neutro del cable de red eléctrica. Por lo tanto, tendríamos un petardazo bastante considerable. Sueldo el segundo cable, lo enfundaremos y nada, esta primera fase o parte del diseño ya estaría listo. Esto sería lo mismo que incluiríamos en el polímetro en este lateral. Sería todo este circuito que tenemos aquí conectado. Ahora vamos a montar la segunda parte del diseño, la parte de la linterna. Esta primera la probaremos ahora cuando la tengamos todo a punto. Y nada, montamos la parte de la linterna. Pues sencillamente cogemos un cable positivo de los terminales del switch. Switches he utilizado unos retirados de, por ejemplo, de un vídeo, de un TDT, de cualquier aparato electrónico que lleve pulsadores. Podemos aprovechar los switches. El contacto que realizan los switches es en uno de los laterales. Eso previamente tenemos que haberlo comprobado con el polímetro para estar seguros que hemos cogido el terminal adecuado. Soldamos el primer cable, soldaremos el segundo cable ahora. Acercaré la cámara que lo veáis un poquito mejor. Ahí la tenemos. Soldaremos, tal como hemos visto en el esquema previamente, volvemos a echar un vistazo al esquema, pulsador, soldaremos la resistencia y el ánodo del diodo, cerrando el circuito hacia la pila. Soldamos la resistencia. Tenemos ahora la resistencia para que no se nos caiga el conjunto.
comprobamos cuál es el ánodo del diodo, que tal como he dicho, es el que no lleva el rebaje. Por lo tanto, el que lleva el rebaje lo he marcado como una raya negra, como cátodo. Calentamos los terminales. Soldamos el ánodo del diodo. Y ya para cerrar circuito, soldaremos el cable negativo del cátodo. Ya lo tenemos listo, ya tenemos nuestro circuito montado y ya que hemos acabado con este, pues va a ser el primero que vamos a probar, que es el que estaría implementado en nuestro polímetro en el lateral derecho. Utilizaremos la pila del polímetro y en este caso pulsamos o colocamos los cableados. Y tal como veis, pulsando, se enciende nuestro diodo LED. Lo escapa del positivo. Ahí lo tenemos. Pues este es el primer circuito, o mejor dicho, el segundo circuito, que os comentaba en el vídeo. Vamos a probar ahora el primer circuito. Y el primer circuito, pues, tan solo es un detector de presencia de tensión. Por lo tanto, este, nada más lo enchufemos, toca iluminar el diodo LED. Lo ilumina. Vamos a apagar un poco la luz ambiente para que se vea un poquito mejor. Y ahí, tal como veis, tenemos el diodo que se ilumina al detectar presencia de tensión alterna. Pues nada, visto los dos circuitos, vamos a ver en el polímetro cómo lo incluiríamos. En el polímetro, acercaremos la imagen. En el polímetro tenemos que conectar el terminal, el cable que lleva el diodo, es decir, el ánodo del diodo LED, el terminal positivo, lo tenemos que conectar, ojo, al terminal común negativo del polímetro. Con esto lo que conseguiremos es que en el caso de medir tensiones continuas, por ejemplo, de voltajes de corriente continua, no excitaríamos el diodo. Por lo tanto, terminal común es al que conectamos el cable que llevaría el diodo. El diodo pasa, en este caso lo he montado al revés, pasa primero por el diodo LED, cuando tocaría haber pasado por la resistencia, pero es lo mismo exactamente, pues el diodo rectificador, el 1N4007 o 4002, el que hayáis utilizado, pasa a través de el diodo. A la salida del diodo tenemos el fusible. A continuación del fusible tenemos la resistencia que cierra circuito con el terminal positivo. Por lo tanto, en caso de que invirtáis la posición de los componentes, tanto el LED colocado aquí como la resistencia colocado ahí, sencillamente es lo mismo, solamente tenemos que tener cuidado con que la polaridad de ánodo cátodo, positivo, negativo, dé positivo al diodo LED. Por lo tanto, lo polarice directamente con positivo y con negativo. Pues nada, esto es la parte de el detector de presencia de tensión. Para la parte de la linterna, cogeremos de los terminales de la pila, de los terminales de la batería, del positivo sacaremos un cable rojo, del negativo sacaremos un cable negro y llevaremos el negro directamente al cátodo del diodo LED y del ánodo del diodo sacamos una resistencia de 220 ohmios que pasa a través de un pulsador que está colocado aquí en el lateral y vuelve a cerrar circuito con el positivo. Para sujetar los pulsadores y el diodo, lo que he utilizado es una gota de pegamento de secado instantáneo, tipo cianolit o cualquier pegamento de secado instantáneo que podéis encontrar.
reforzando la unión que realiza el pegamento con bicarbonato sódico de cocina. Lo dicho, ya me habéis visto utilizarlo en otros vídeos. Aplicamos una gota de pegamento, hemos colocado el componente para que se aguante y sencillamente espolvoreamos un poco de bicarbonato. El bicarbonato reacciona con el pegamento, realiza una masa bastante consistente que seca prácticamente al instante y por lo tanto nos permite dejar el pulsador sujeto sin ningún problema, como nos daría otros tipos de pegamento que fraguan a los 5 minutos. Y la tercera mejora que comentaba en el polímetro es la de rellenar con pegamento de dos componentes de tipo epoxi, el típico que se mezcla en dos componentes y fragua a los 5 minutos aproximadamente, el más barato que encontráis en el mercado, cualquier marca sirve, pinta sea barata, que no sea pegamento conductor, que sea solamente de tipo adhesivo. No nos valdría, por ejemplo, el epoxi de soldadura metálica, ya que puede llevar componente metálico, tiene que ser el que no es para soldadura metálica. Pues rellenamos con el mismo toda la base del polímetro, donde pincharíamos los terminales, por lo tanto da dureza a la placa y evita que la misma se nos pueda partir. Pues nada, ya solamente nos falta realizar la prueba de tensión para que veamos cómo funciona el mismo. Colocamos los terminales. Colocamos la batería, cosa muy importante. Tenemos los terminales, tenemos nuestra batería. Apagaremos la luz para poder hacer la prueba y que podamos ver mejor. Y en el momento que nosotros pinchamos para medir presencia de tensión, a ver si en este enchufe consigo pinchar, ya que es de estos que llevan protección interna y está un poco complicado, la verdad. Mejor enchufaremos en una toma de la pared. En la toma de la pared, pues nada, quitamos el enchufe que teníamos, introducimos nuestros terminales y en el momento que nos mide nuestro polímetro, tal como veis, el diodo LED nos marca presencia de tensión. Tal como habéis visto, y aparte tenemos el circuito de la linterna que nos permite iluminar la zona donde estemos trabajando. Tal como veis. Una pequeña salvedad es que en el caso de que nos quedemos sin pila en el polímetro, el mismo con el circuito del diodo nos sigue funcionando como detector de presencia de tensión, tal como veis. Para hacerlo funcionar como detector de presencia de tensión, os aconsejo que lo dejéis en la escala de 750 de corriente alterna. En la escala de off, teóricamente, podría funcionar, pero podríamos derivar 220 por alguna parte del aparato y podríamos quemar el mismo. Es un aparato de bajo coste, no tiene categoría de seguridad, por lo tanto, en otras escalas, no, bueno, en otras por supuesto que no hagáis la prueba, pero incluso en la escala de off no os aconsejo, debido a los contactos internos que cierra el polímetro para realizar las mediciones, los de la escala off son diferentes a los de la escala 750 y corremos el riesgo de, si enchufáramos, quemar el aparato. Por lo tanto, si no tenemos pila, no tenemos batería y queremos realizar una prueba, una medida, ver presencia de tensión, pues en la escala de 750. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad. Ya sabéis que aquí abajo en los comentarios dejaré el link para que podáis descargar la documentación que he realizado, las 7 hojas. Y nada, espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.